en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo está gobernado nuestro país? Es el tema del día de hoy. Antes de arrancar con nuestras preguntas y con la misión, vamos a necesitar una información muy importante para contestar la serie de preguntas que vamos a ver. Así que tenemos esta cápsula informativa. Les quiero pedir, por favor, que pongan mucha atención. Aquí en la cápsula informativa nos va a dar todos los detalles para contestar acertadamente las preguntas que vamos a ver más adelante. Así que, por favor, vamos a ver la primera cápsula informativa y recuerden, ¿cómo está gobernado nuestro país? Es el tema de la misión del día de hoy. Adelante con la primera cápsula. El 5 de febrero es una fecha muy importante para los mexicanos, porque se conmemora el aniversario de la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917 que dieron rumbo al país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la forma de gobierno en nuestro país es una democracia, porque el poder para gobernar se da por la elección del pueblo. Una república representativa, porque se eligen representantes que toman las decisiones. Laica, porque se mantiene independiente de cualquier doctrina religiosa. Y federal, al tener representantes que resuelven las necesidades en cada estado de nuestro país. En México, el gobierno está dividido en tres poderes y a estas autoridades se les llama servidores públicos. El poder ejecutivo lo representa el presidente de la República a nivel federal. A nivel estatal, los gobernadores y a nivel municipal, los presidentes municipales y en el caso de la Ciudad de México, los alcaldes. El poder legislativo, que a nivel federal lo representa el Congreso de la Unión con los diputados y senadores. A nivel estatal y municipal, los congresos estatales y cabildos municipales, respectivamente. Y finalmente, el poder judicial, con la Suprema Corte de Justicia a nivel federal, el Tribunal Superior de Justicia con magistrados a nivel estatal y jueces de distrito y ministerios públicos a nivel municipal. Y adelante, arrancamos con la misión. Empezamos con una de falso y verdadero y dice así: las constituciones de 1857 y 1917 han dado rumbo a nuestro país. ¿Esto es verdadero o es falso? Si es verdadero, tenemos que apachurrar la pantalla en el color azul. Si es falso, en el color rojo. Y vemos cómo se está acabando el tiempo. La respuesta correcta es verdadero. 62% de los participantes atinaron. Esto quiere decir que ya le entendieron muy bien. Así de simple va a ser la misión. Vamos a ir más adelante porque vamos a ver un marcador. Este es el score. Esto va a ir cambiando conforme avancemos en el programa y vemos que ahí hay un puntaje. Todos los que están aquí, bueno, prácticamente todos tuvieron buena la respuesta. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace que tengas más o menos puntos? El tiempo que tardas en contestar. Entonces, téngalo presente. Entre menos tiempo tardes, más puntos vas a hacer. ¿Sale? Entonces, voy a tratar de leer más rápido la pregunta para que no me ganen y no les quite su tiempo. Así que vamos con la segunda pregunta, que dice así: fecha en la que se conmemora el aniversario de las constituciones en nuestro país. 15 de septiembre, 5 de febrero, 8 de noviembre o 12 de octubre. La respuesta correcta está regalada, es algo muy sencillo, es 5 de febrero. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿La forma de gobierno en México es república, representativa, monarquía, laica y federal? ¿La forma de gobierno en México es una república representativa, monárquica, laica y federal? ¿Esto es verdadero o es falso? Pues me gusta porque confunden mucho. La respuesta correcta es falso. Es una república representativa, democrática, laica y federal. No es monarquía, porque en una monarquía hay un rey o una reina y aquí no tenemos eso. ¿Vieron cómo se movió la tabla de posiciones? Eso es algo muy importante porque recuerden, también cuando nos equivocamos, también ahí hay aprendizaje. Entonces, no es de todo malo, al contrario, también podemos aprender. Siguiente pregunta.
se refiere a la forma de gobierno que se mantiene independiente de cualquier doctrina religiosa, democrática, laica, monárquica o ninguna de las anteriores. Aquí algo muy importante, mantiene independiente de cualquier doctrina religiosa. Esto es, la respuesta correcta es el color azul, es laica, y la mayoría la tiene correcta. Vamos con una de falso y verdadero, que son las que más me gusta porque confunden. Y dice así, ¿el presidente de la República representa al poder legislativo a nivel federal? ¿Esto es falso o es verdadero? Recuerden, entre menos tiempo, más puntos hacen. Y la respuesta correcta es el color... Ese color rojo, esta respuesta es falsa, es el poder ejecutivo. El presidente representa al poder ejecutivo, no al legislativo. Muy bien. Poder que representa la Suprema Corte de Justicia a nivel federal, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial o ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es el color mostaza, poder judicial. La mayoría la tuvieron correcta. A ver, vamos con una de falso y verdadero. Otra forma de llamar a las autoridades que representan y gobiernan a nuestro país es servidores públicos. ¿Verdadero o falso? Se les puede llamar servidores públicos a nuestras autoridades. ¿Verdadero o falso? Pues como están contestando rapidísimo, prácticamente antes de que acabe el tiempo, la respuesta correcta es verdadero. Prácticamente todos la tuvieron correcta. Y vamos con una de opción múltiple. ¿Representa el Poder Judicial a nivel estatal? Presidentes municipales, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Superior de Justicia o los gobernadores. La respuesta correcta es el color mostaza, que es Tribunal Superior de Justicia. Oigan, qué interesante, veo que se dividieron mucho las respuestas. Esto quiere decir que fue una pregunta confusa, pero recuerden, el Poder Judicial es el Tribunal Superior de Justicia, su nombre lo dice. Vamos con la siguiente pregunta. Y dice, en México existen tres poderes, Ejecutivo, Confederación y Judicial, ¿falso o verdadero? No, hombre, contestan rapidísimo. Antes de que acaben los 10 segundos ya tenemos casi 80. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es falso. Recuerden, ejecutivo, legislativo y judicial. Eso de confederación no es correcto. Es un poco confuso. Vemos cómo se generan los puntos. Muy bien. ¿Y qué creen? Llegamos a la última pregunta del primer nivel. Así de rápido, así de fácil. Y dice así, ¿el poder legislativo a nivel federal lo representa el Congreso de la Unión? El cual está formado por jueces de distritos, magistrados, alcaldes o diputados y senadores. Mucho ojo, esta respuesta vale doble, o sea que si la atinan se llevan el doble de puntos. Poder legislativo, ¿cómo está conformado? La respuesta correcta es el color verde, diputados y senadores. Prácticamente todos acertaron. Así de fácil, así de rápido llegamos y hemos concluido el primer nivel de esta misión. Veamos el marcador. Pues Alfredo, Luna, Sofía, Anita, Diego son los que están en los primeros 5 lugares y atrás de ellos, pues ahí venimos muchos. Muy bien, felicidades, va muy bien. A ver, vamos a pasar al segundo nivel. ¿Qué necesitamos para este segundo nivel? Pues necesitamos una cápsula informativa.
Ya sabemos que aquí nos dan toda la información que necesitamos y que tenemos que poner mucha atención y estar concentrados. También otra cosa muy importante, esta es la última cápsula informativa. Nos va a servir para contestar el segundo, pero también el tercer nivel. Así que adelante con la segunda cápsula informativa. Actualmente existen poco más de 300 leyes federales, más cientos de leyes estatales y reglamentos. Cumplir con ellas de una manera adecuada nos lleva a tener una cultura de la legalidad. Además, al acercarnos al orden previsto en nuestra Constitución, estamos actuando conforme a las leyes, y es así como se construye un Estado de Derecho. Por lo que cada servidor público, trabajador en el gobierno, debe realizar sus funciones y brindar un servicio con honestidad. Se refiere a ser sensato y tener buen juicio conforme a la ley. Legalidad. Aplicar las leyes tal y como están señaladas. Imparcialidad. Anteponiendo los intereses de la sociedad y no a favor de personas o grupos. Responsabilidad. Cumplir lo mejor posible su función con conocimientos y tiempos oportunos. Transparencia. Informar sus acciones y recursos empleados en cada actividad. También debe existir un ambiente democrático como forma de convivencia, donde las personas que son parte de la sociedad se interesen en el bienestar de todos. De un ambiente democrático pueden surgir las siguientes acciones. Participación, mostrar interés y compromiso por ser parte de las decisiones. Disenso, argumentar cuando se está en desacuerdo. Deliberación, reflexión colectiva al tomar decisiones. Opinión, expresar ideas sobre un tema. Oposición, postura en contra de la mayoría. Diálogo, compartir ideas, opiniones, sentimientos, escuchando a los demás. Y toma de acuerdos, formalización de acuerdos y compromisos para cumplirlos. Todo esto nos llevará a tomar decisiones con un impacto colectivo y de beneficio para la sociedad. Así que vamos con el segundo nivel. Dice así la primera pregunta. Falso y verdadero, actualmente existen más de 3.000 leyes federales en nuestro país. Recuerden, verdadero azul, falso es rojo. La respuesta correcta es el color rojo, es falso. Actualmente existen más de 300. Ahí también se confundieron. Muy bien. Recuerden que también hay aprendizaje y cambia la tabla de funciones. Qué interesante. Segunda pregunta. ¿Se refiere a aplicar las leyes tal y como son señaladas en la Constitución? Transparencia, toma de acuerdos, responsabilidad o legalidad. La respuesta correcta es el color verde y es legalidad. Siguiente pregunta. ¿El Estado de Derecho se construye cuando se actúa conforme a los intereses personales de cada gobernante? ¿Esto es falso o esto es verdadero? Pongan mucha atención, hay palabras que nos dan la clave para contestar. Por ejemplo, a intereses personales de cada gobernante, ¿esto será verdadero o será falso? La respuesta correcta es falso. Muy bien, son muy inteligentes, prácticamente todos acertaron. Siguiente pregunta. ¿Debe anteponerse los intereses de la sociedad y no de algunas personas o grupos? Responsabilidad, honestidad, imparcialidad o representación. La respuesta correcta es el color mostaza y es imparcialidad. Última pregunta del segundo nivel, vamos por doble punto. ¿Cuándo existe un ambiente democrático permite generar bienestar para todos? ¿Verdadero o falso? La respuesta a la pregunta del segundo nivel es verdadero.
todos prácticamente la tuvieron bien. Vamos a ver cómo queda esta tabla de posiciones. Pongan mucha atención, esto puede cambiar. Vamos por las últimas 5 preguntas. Tercer nivel, adelante. Se refiere a la acción de una reflexión colectiva al tomar decisiones, opinión, deliberación, oposición o toma de acuerdos. Reflexión colectiva al tomar decisiones. Esto es una opinión, una deliberación, una oposición o una toma de acuerdos. La respuesta correcta es el color azul, es deliberación. Siguiente pregunta. Falso y verdadero. El disenso y el diálogo son dos acciones que pueden darse en un ambiente democrático. ¿Verdadero o falso? Estas ya como que están bien fáciles. Vamos por las últimas, un poco más complicadas, para cerrar la misión del día de hoy. Esta realmente es regalada. La respuesta correcta es verdadero. Siguiente pregunta. Pone buena la tabla de posiciones. Selecciona alguna acción que surge de un ambiente democrático: desvío de recursos, soborno, participación o todas son correctas. La respuesta correcta es el color mostaza, es participación. Siguiente pregunta. El informar sus acciones y recursos empleados en cada actividad permite a un servidor público brindar un mejor servicio, legalidad, imparcialidad, responsabilidad o transparencia. La respuesta correcta es... transparencia. Prácticamente todos acertaron. ¿Y qué creen? Llegamos a la última pregunta. Con esto terminamos la misión del día de hoy. Y dice así, falso y verdadero. A ver, vamos a ver si ese es doble. Sí, puntos dobles, muy bien. Un ambiente democrático en la sociedad propicia nepotismo y el desvío de recursos. Un ambiente democrático propicia nepotismo y desvío de recursos. Verdadero, azul. Falso, rojo. Y por supuesto que esta respuesta es completamente falsa, es roja. Muy bien, pues así de fácil, así de rápido hemos concluido la misión del día de hoy con un tema súper importante que forma pues nuestra identidad, nuestra ética. Es algo muy importante. Ayer no tuvimos clases, fue un día libre, por así decirlo. Y pues bueno, se debe a una fecha muy importante, que es el 5 de febrero. Es un poco de lo que vimos aquí. Así que ya saben, cuando alguien les pregunten, oye, ¿qué se celebra el 5 de febrero? Lo sabemos perfectamente y tiene que ver con nuestra Constitución. Y aquí ya vimos cómo se genera un Estado de Derecho, cómo se gobierna el país a través de las divisiones. Así que lo más importante es que de aquí salgamos con aprendizajes básicos. Vimos mucha información, pero hay aprendizajes que nos tenemos que llevar a nuestra casa. Y esto es que en México existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cumplir con la ley de una manera adecuada nos lleva a tener una cultura de la legalidad, y también que cada servidor público o trabajador del gobierno debe realizar sus funciones con honestidad, legalidad, imparcialidad y transparencia para brindar un adecuado servicio. Si nos vamos con estos aprendizajes, creo que hemos cumplido la misión. Muchísimas gracias por participar. Espero que les haya gustado. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy rápido. Son muy inteligentes. No se equivocaron al decirme que eran los mejores estudiantes del Estado de México. Es bien importante estos temas. Y pues quiero decirles que sigan estudiando desde casa. Pronto, muy pronto ya estaremos en las escuelas de regreso. Mientras, a cuidarnos mucho y aprender mucho. Recuerden que aprender es la mejor forma de hacer los sueños realidad. Y por qué no, el día de mañana, ver en estos estudiantes al futuro presidente, a los futuros diputados, a los futuros
senadores, a gente que trabaje sobre las leyes. Esto es bien importante y ustedes lo pueden lograr si se lo proponen y si les gusta servir a nuestra nación. Me gustó mucho, aprendí mucho, estuvo bien padre, lo disfruté, pero también me gustaría saber cómo quedó el score, a ver quién quedó en los primeros lugares. Vamos a ver cómo quedó el podium. Tercer lugar, 17 de 20, Sofía, qué bárbara, 17 de 20. Luna con 18 de 20 y también con 18 de 20 tenemos un pequeñito ahí detalle de puntos. José Alfredo se queda con el primer lugar, qué bárbaro, aunque 18 y 18 Luna pues tuvieron las mismas número de preguntas acertadas, prácticamente excelente, muchas gracias. También me gustaría saber cómo le hicieron para tener tan buenos resultados. Qué atentos y qué inteligentes. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado. A ver, platíquenme unos minutitos, vamos a abrir el micrófono, coméntenme cómo les fue, les gustó, no les gustó. Sé que no es un tema muy divertido, pero pues es un tema interesante y habla pues, de México y cómo está. Lo primero, platíquenme. A mí sí me gustó, maestro. ¿Estuvo bien? A mí no, maestro. Fue muy padre la dinámica. No, maestro. A mí no me gustó. Estuvo bien. Estuvo muy interesante. No, maestro. A mí me gustó. ¡Misión cumplida! Muchas gracias, por ser tan buenos estudiantes, tan buenos hijos. Sigan contribuyendo y ya saben, podemos ser buenos ciudadanos. Eso es lo que requiere nuestro país. Así que, adelante. Muchas gracias, que tengan excelente tarde. Cuídense mucho. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.